A lo largo de la historia, los anarquistas hemos tenido que enfrentarnos a un sinfín de adversidades. La represión, tortura, la cárcel... Pero pocas cosas son comparables a tener que decir el último adiós a un compañero que ya no volverá. El dolor de los golpes desaparece, pero la cicatriz en el corazón que deja, el vacío de una pérdida, esa permanece para siempre. Buscando las palabras dentro de mi piel, dignas de romper el blanco de este folio, pero solo tonos grises en este pincel, amargos como besos en puertas de tanatorio. Soy Albert, conocido en el mundo del rap como Kronstadt, y nada, un proyecto de hip hop con conciencia anarquista, y hoy estamos aquí en La Cinética porque he hecho la presentación de un nuevo videoclip de una canción que se llama Mirando las Estrellas. Es un homenaje a cinco amigos que ya no están y que ya no volverán, que han muerto en estos últimos 10 años por diversas causas, y pues al final decidí escribir una canción un poco pues en homenaje a ellos, ¿no? Y esa canción ha empujado a grabar canciones antiguas y bueno, pues a sacar un disco nuevo, y al final pues ha sido como una especie de adelanto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sacar este vídeo para ir abriendo boca y que luego, pues, si todo va bien en un mes o así, ya estará el CD fuera. La pérdida de un ser querido te hace echar el freno. A veces hay que parar, respirar, reflexionar. Ahora tengo baratos y ligeros los te quiero, por si un día ya no tengo la oportunidad. ¿Cómo poder aceptar que nada es eterno? Vivir con ello es nuestra responsabilidad. Que la vida es efímera, que es algo pasajero y debe ser vivida siempre con integridad. ¿Cómo poder articular un hasta siempre amigo y después querer volver a la normalidad? ¿Cómo superar tremendo castigo? ¿Cómo poder afrontar tamaña adversidad? Decir el último adiós es el peor castigo. Hay que poder sacar las fuerzas para continuar. Las que quedamos aquí seguimos en el camino, ese camino de la lucha por la libertad. No es solo la tristeza por haberos perdido, es la alegría por haberos conocido, por haber compartido, por haber aprendido y haber andado juntos un pedazo del camino. Y aunque por desgracia hayáis tenido que partir, guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí. Aquí abajo siempre se os va a echar de menos. Dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos. Esta empieza en el año 2005, después de que saliese la petición fiscal a unos compañeros que estaban presos, que habían sido encarcelados en 2003. Y escribí una canción también motivada por esa situación. Fui escribiendo más canciones, y al final en 2008 sale la primera maqueta en Pie de Guerra. Y en 2010 sale la segunda maqueta, Reacción Directa, y hasta el día de hoy he ido haciendo conciertos, poquitos, conciertos humildes, conciertos para sacar algo de financiación para proyectos anarquistas, conciertos en la calle, conciertos en centros sociales ocupados, y no mucho más. ¿Cómo lo compagina con la paternidad? Bueno, pues digamos que la paternidad es lo que se lleva más horas de la vida. No solo el criar, que criar tiene muchos matices, tiene muchos campos en los que tienen que ser abordados, ¿no? Ya sea atender las necesidades de mis hijos o trabajar para poner comida encima de la mesa. Pero bueno, igualmente con paternidad o sin paternidad tampoco soy como muy dado a hacer muchos conciertos, ni la música es como la principal motivación en mi vida. O sea, es como algo que está ahí. Voy haciendo lo que puedo, cuando me apetece, cuando surge. Siempre que hago algo, pues es por alguna causa. Si puedo echar una mano con un disco, con un concierto, a que si vienen 5 o 10 personas más, salga algo de financiación para algún proyecto que me parece interesante, pues se hace. Pero sin ninguna pretensión, la verdad. Más allá que difundir la idea y colaborar con proyectos afines. ¿Y el nombre, Kronstadt? Kronstadt fue una fortaleza rusa de marineros y soldados y obreros y campesinos que, bueno, pues participaron de la Revolución Rusa, confiaron en todo el tema de los soviets, ¿no? Y optaron por los soviets libres. En cuanto la Revolución Rusa ya se había convertido en la dictadura bolchevique,
pues digamos que empezaron a ver que la situación no es la que habían deseado o no es la que les habían prometido, decidieron ir a Petrogrado a ver cómo estaba la situación. Allí se habían arrancado diversas huelgas y a la vuelta decidieron convocar una huelga general y bueno, pues poner una serie de puntos, ¿no?, sobre la mesa, de corte más libertario, aunque haya gente que les tache de socialdemócratas, pero bueno, al final lo que para mí lo que representa Kronstadt es una lucha contra toda autoridad, ¿no? Lucharon contra el zarismo, pero luego lucharon contra el autoritarismo de los bolcheviques, porque lo que querían realmente eran unos soviets libres, ¿no?, una organización que saliese del pueblo. Y fueron masacrados por el Ejército Rojo y bueno, pues es... Leí un par de textos así bastante interesantes, escrito por gente que había presenciado toda la insurrección, ¿no? Emma Goldman, esta conocida anarquista ucraniana o americana que estaba en aquella época allí, junto con Alexander Petrichenko, que era parte de los marinos de Kronstadt, que también era anarquista. Y bueno, pues fue un homenaje a ellos. Al final lo bauticé con ese nombre. Menos dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos. Puerta central violenta. El cobrador del gas. Uy, que hay balenas a Barcelona. Empezamos haciendo unos fanzines. Peña chunga. Brunculito. Rompedor.